eta gaurkoan aurkeztu nahi duguna izango litzateke parte hartzaren inguruko foru araua. Hori izango litzateke beraz gure helburu nagusia, guk honekin urrats garrantzitsu bat eman nahi dugu eta emango dugu baita ere, nik ziur nago, urrats aitzindari bat. Bukatzen nahi gean foru arau bat daukeu langileen partaidetza sustatu eta bultzako duena. Foru arau berri honek PFC-an, hau da pertsona fizikoen errenta zerga aldaketa batzuk ekarriko ditu eta gaur egun dagoen eskematik askoz aurrerago joango da. Beti pentsauta fiskalitate ez dula motivazio izan behar, baina ez dare oztopo eta gaur egun oztopo bada. Nahi deuna da oztopo jekendu eta lagundu, hau da bide lagun izan, pausu hori eman nahi deben langile eta enpresa jabeekin. Hoy ponemos en marcha el proceso y presentamos también el proceso para la aprobación de una norma foral en la que bueno, pues se centraría sobre todo y la estrategia fundamental sería la de que los trabajadores participaran en el capital de las empresas. El proceso de participación de los trabajadores dentro de la empresa puede tener su enfoque desde el punto de vista, por ejemplo, de la gestión, la participación en la gestión. También pueden tener su enfoque en la participación en los beneficios de la empresa, pero en este caso para nosotros es muy importante que la participación se centre también en el capital, en que los trabajadores puedan acceder al capital de la propia empresa, porque pensamos que esta estrategia y este paso incide directamente en el arraigo de las empresas en el propio territorio. Lo que estamos presentando hoy es una nueva norma foral para la basada en el IRPF, en el impuesto de renta de las personas físicas. El objetivo de este desarrollo es incentivar la participación de los trabajadores en las empresas. Creemos que es una forma importante de apuntalar las empresas en el territorio, de asegurar los centros de decisión y además corresponde con una sensibilidad que tenemos en Guipúzcoa, la de la participación, algo que nos da fortaleza como territorio y que tenemos que aprovecharlo.